¿Ganaste? Sí, contenta, muy contenta, la verdad que sí. Bueno, hubo una polémica al final, pero realmente, bueno, tuviste la victoria. ¿Cómo, qué sensación te genera, no, esto de ganar? Felicidad, obviamente que como todo nos come los nervios, sí, y nada, también es un poco de suerte en todo, porque el viento te puede hacer cualquier cosa, y por más que por ahí a veces esté llevando la punta o lo que sea, viste, el final siempre es el desenlace de lo que conlleva todo. Pero bien, bien, la verdad que estoy re contenta. Sí, estaba bastante nerviosa porque éramos muchas, éramos un montón, unos 25 creo, ¿no? Más o menos participantes que de varios lados, y también eran muy buenas bandejeando. ¿Qué vas a hacer con la guita? No, y eso lo voy a invertir como siempre en mis estudios, capacitándome, sí, porque creo que eso es buenísimo para poder, te ayuda a lo que es, por supuesto, cada uno lo usa para lo que necesita, pero siempre capacitándose en lo que a uno le gusta, ¿no? Felicitaciones y gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Luis, segunda vez, segundo año, ya es tuyo la copa. Segundo año, creo que ya es el último año, ya estoy pensando en retirarme de la carrera de moto, darle oportunidades a otras personas. Nada, está bueno brindar un buen servicio, eso es importante, la práctica ya la tenemos, se ve que no se la pierde, así que nada. Hoy un poco de viento, hubo un poco peleada la carrera, pero el fin se me dio otra vez, así que eso es importante. ¿En qué, la plata en qué se va? Y la plata íbamos a ver en qué viene bien, 75 mil pesos. Que es... ¿Algo a la noche se...? Sí, algo salimos a hacer con la familia. ¿Algo se va? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, Luis, bueno, por un año nuevo. Genial, muchas campeón. Gracias. Muchas gracias por la nota, nada, muy amable, gracias.